Se conectan a la emisión meridiana de Noticias TV Venezuela. En efecto, como bien lo has mencionado, nos encontramos en el Palacio de Justicia o en las inmediaciones de este organismo en conjunto o junto al abogado del diputado del Parlamento Nacional, Juan Carlos Requesén. Estamos hablando del abogado Joel García. El día de hoy, abogado, se espera que haya un pronunciamiento, digamos, decisivo con respecto a lo que fueron estas 10 audiencias preliminares del parlamentario. ¿Qué espera la defensa de Juan Requesén el día de hoy? Nosotros esperamos, y visto cómo se desarrolló la audiencia, los argumentos del Ministerio Público, los medios de prueba con que cuenta, que no son nada, y cómo destruimos nosotros cada uno de esos elementos de convicción, cómo destruimos cada uno de esos tipos penales que se le imputó, nosotros esperamos una libertad plena. Por supuesto que si eso no sucediera, sabemos que la decisión es estrictamente política y no jurídica, porque si la juez decidiera conforme al derecho a la justicia, Juan Requesén tendría que salir en libertad el día de hoy. Diputado, mejor dicho, abogado, conociendo el sistema de justicia en Venezuela, ¿se puede esperar una libertad plena? Y en caso de que esto no fuera así como usted lo menciona, ¿qué planes tienen para un posible juicio? Ok, si vamos al juicio oral y público, en ese juicio oral y público es donde se ventila verdaderamente el debate, el contradictorio de las pruebas que dice tener el Ministerio Público. Allí, indudablemente, no hay ningún juez que pudiera condenar a Juan Carlos Requesén en estricto derecho. Si lo condenan, si lo llevan a juicio, es por órdenes políticas, no porque Juan Requesén es autor o partícipe de un delito. Estamos en Venezuela aplicando el derecho penal del enemigo, donde no se juzga a la persona por lo que cometió, sino por quién es y por lo que representa y el peligro que representa a ellos. Abogado, haciendo un recuento de estos 11 meses de detención de Juan Carlos Requesén, ¿cómo lo evalúa usted o cómo lo califica? Esto es muestra de un total proceso indebido. Esto es la muestra más palpable para llevarles a todas las escuelas de derecho de las universidades de Venezuela y del mundo para demostrar cómo se viola el derecho en Venezuela. Aquí no se ha cumplido ni con una sola disposición de lo que es el debido proceso en Venezuela. Aquí no se ha cumplido con ninguna garantía, ningún derecho fundamental de Juan Carlos Requesén. Abogado, ¿cómo califica usted también la muerte del capitán de corbeta Costa Arévalo? Y si usted cree que esto pudiera representar una decisión con respecto a lo que se pueda tomar el día de hoy, pues con respecto también a Juan Carlos Requesén. Lo primero que debemos hacer es condenar esa muerte, condenar al Estado venezolano, condenar a los funcionarios de la DGCIN, condenar a los ministros, condenar a todos los militares que de alguna manera forman parte de esta tortura de que son objeto todos los presos políticos, y eso es práctica sistemática del régimen venezolano de torturar. Yo he escuchado personalmente los relatos de las personas que han sido objeto de tortura. Eso forma parte ya de la cultura policial en Venezuela. Ahora, si esto va a influir o no en la decisión que va a tomar la juez, no lo sé, porque sabemos que en Venezuela una noticia tapa la otra, lo urgente tapa lo importante. Ahora, no me atrevo a aseverar si influye o no, pero no me extrañaría de que generen informaciones de manera que puedan opacar la muerte del capitán, pero lo que ocurrió con el capitán, eso es totalmente grave, que no solamente las personas que quieren pretender presentar aquí, que son dos personas, son los responsables. Ahí es responsable incluso el que es el director de ese organismo, quien tiene la rienda de ese organismo, también es responsable de estos hechos. Joel, cuando son ya pasadas las 12:30 del mediodía, ¿no hay traslado todavía desde el SEBIN hasta el Palacio de Justicia del diputado del Parlamento Nacional? ¿A qué hora pudiera iniciar esta especie de audiencia? ¿Cuándo o a qué hora se podría dar esta decisión por parte de las jueces? Ustedes que tienen conocimiento ya de estas audiencias, ¿cómo lo ven? Por la práctica y el conocimiento de cómo se comporta el tribunal, cómo es el funcionamiento de este, entre comillas, poder judicial, pudiera ser en el transcurso de la tarde, incluso en la noche. No nos extrañaría que este dictamen, este pronunciamiento, sea pasada a las 12 de la noche, de manera que eviten que hayan medios de comunicación que puedan dar a conocer la noticia. Agradecemos al abogado del diputado del Parlamento Nacional, Juan Requesén, Joel García Derg, y ustedes lo escuchaban también. Él daba pues un recuento o explicaba qué es lo que se espera para el día de hoy, 1 de julio, en la sede del Palacio de Justicia. Debería haber una decisión por parte de la jueza Carol Padilla acerca de si el diputado del Parlamento Nacional por el estado Táchira va o no a juicio. Él aspira a que haya libertad plena el día de hoy, sin embargo considera que en caso de no haberlo sería una decisión absolutamente política. Pero más temprano, justamente en las adyacencias del Palacio de Justicia, conversamos con Juan Guillermo Requesén, padre del parlamentario, quien rechazó lo que ha sido este proceso desde hace